Radio María presenta Café con Fe, un programa de Pastoral UC. El Congreso abre el paso para que la eutanasia sea una realidad. Cabe preguntarse realmente en qué consiste, cuál es el escenario que llevaría a las personas a tomar esta decisión y qué tenemos que decir como iglesia al respecto. Soy Carmen Villa, estoy con Sophie Bertet y esto es Café con Fe. Hola a todos, muy bienvenidos. Muchas gracias, Kalen, por esa presentación. Vamos a darle la bienvenida a todos nuestros auditores, a los que nos siguen por YouTube también, y a nuestras invitadas, Paulina Taboada, ella es académica de medicina de la Universidad Católica, y a Claudia Leal, ella también es académica de la Universidad en la Facultad de Teología. Muy bienvenidas. Muchas gracias. Hola, Sofi. Qué alegría tenerlas aquí. Creo que se repite de nuevo que somos cuatro mujeres. Como el programa pasado. Sí, así que continuamos con el poder femenino. Quien quiera venir al Café con Fe a representar a los hombres puede escribirnos. Bueno, como decía Carmen, el tema de hoy es la eutanasia, a propósito de lo que está pasando en nuestro país, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Así que, ¿les parece si conversamos sobre qué es la eutanasia y qué plantea el proyecto de ley? Obviamente, hablar a grandes rasgos porque tenemos harto programa por delante, pero para entender de qué se trata este concepto. No sé si Paulina, desde la medicina, preferirías partir. Bueno, como quieras. Hola a todos los que nos están escuchando, siguiendo. Sí, tenemos yo pienso como sociedad, tomarnos muy en serio esto que está pasando en nuestro país y que se ha propuesto ya por enésima vez una ley de la eutanasia. Hemos tenido a lo largo de los últimos, diría, 10 años, varios intentos, y ahora se propone un proyecto refundido de los cuatro anteriores que se habían propuesto. O sea, ya hemos tenido varios intentos de diferentes diputados de legalizar o despenalizar la eutanasia. Y yo pienso que a mis alumnos siempre les digo que para participar en un debate público, para tener una opinión fundada, lo primero es saber de qué estamos hablando, o sea, partir aclarando los conceptos. Y en mi opinión, para la eutanasia esto resulta especialmente importante porque la experiencia con los alumnos de medicina y también con los alumnos de ciencias biológicas de otras facultades en las que me toca dar clase, muestra que aunque en general todos creemos que tenemos el concepto súper claro y vamos a discutir sobre su valoración moral nomás, cuando uno empieza a indagar un poquito más, se da cuenta que el concepto no está tan claro y que mezclamos un montón de cosas. A modo de ejemplo, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿podría haber eutanasia que no sea pedida por un paciente? Y ellos dicen, no, eso no sería eutanasia, eso sería un crimen. Si es que el paciente no lo está pidiendo, eso no se puede llamar eutanasia, sino que eso sería un homicidio. Yo digo, bueno, a ver, pero ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que entiendes por eutanasia? ¿Quién te dijo que no podría haber un acto de eutanasia si es que no ha sido explícitamente solicitado por la persona? Y ahí empezamos a hacer un ejercicio, así como platónico, de mayéutica, o sea, de hacer parir el concepto, de hacer nacer el concepto, cuál es la idea que tenemos de eutanasia, y nos damos cuenta que hay un montón de ideas enredadas. Entonces, yo parto diciendo qué es el acto libre, humano, que en general, en la lengua española, o en la lengua que sea, porque el término se expresa en muchas lenguas, llamamos eutanasia, antes de entrar en cualquier valoración moral. Y para que sea un acto de eutanasia, tiene que cumplir algunos requisitos, y algunos requisitos de parte del acto mismo que uno hace, y otros requisitos de parte del sujeto que realiza ese acto, y otros requisitos de parte de la persona en quien se realiza el acto. En primer lugar, el acto de eutanasia, así entendiendo como acto nomás, sin valorarlo, es un acto libre que acaba o que causa la muerte de una persona con el fin de aliviarle
sufrimiento. O sea, eso es lo que llamamos eutanasia, el acto libre, o sea, una decisión voluntaria de alguien que decide poner fin a la vida de una persona para aliviarle un sufrimiento. Y esta, perdón, este acto libre es, puede ser de la persona que está sufriendo o de un familiar de quien esté sufriendo o de quien esté tratando a esta persona. Ah, súper buena la pregunta. Ahí viene como la distinción entre lo que llamamos eutanasia y lo que llamamos suicidio asistido, y que en la forma en que se está previendo en el proyecto de ley es suicidio médicamente asistido, asumiendo que los médicos o los profesionales de la salud sabemos cómo hacerlo bien para que ese poner fin a la vida sea con el mínimo dolor posible y sea de una forma suave, dulce. Eso es la palabra eutanasia, ¿no? Eutanatos es una muerte dulce, una muerte sin dolor. Entonces, la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido o suicidio médicamente asistido es quién realiza el acto. Yo decía también, para entender bien la eutanasia tenemos que ver qué tipo de acto y quién es el sujeto que lo realiza. Cuando hablamos de eutanasia, cuando es un tercero el que realiza el acto de poner fin a la vida de otro, sea ese otro un familiar, un amigo, un paciente o otra persona, una tercera persona. Yo siempre me río un poco de por qué tercera persona, porque uno podría pensar es una segunda persona, pero el lenguaje, la gramática lo llama tercera persona, ¿verdad? Un él o ella, otro, sí, distinto de mí. Sí, yo también siempre me lo he preguntado, pero claro, es porque es la tercera persona. La persona en gramática. Bueno, en cambio, el acto por el que uno mismo pone fin a su vida para aliviar un sufrimiento, en este caso sería el suicidio. Pero la forma de suicidio que se está previendo en la legislación ahora, en Chile y en los países en que ya se ha legislado sobre esta materia, es la forma del suicidio médicamente asistido. O sea, sería un médico, y recalco médico, porque hasta ahora todas las legislaciones solo le dan esa atribución a los médicos. Y eso sería una pregunta interesante, a mí como médico por lo menos me cuestiona mucho, ¿por qué la sociedad hoy día le empieza a pedir a los médicos, o nos empieza a pedir a los médicos, yo soy médico, que realicemos un acto que hasta ahora considerábamos que era contrario a los fines propios de la medicina? La medicina está para cuidar la salud y la vida de las personas, y así se nos reconoce en la sociedad, ¿verdad? Uno va al médico cuando quiere que le ayuden a sanarse y a cuidar su vida. Pero hoy día, en muchas sociedades, se nos está pidiendo a los médicos que seamos los encargados de poner fin a la vida de una persona que está sufriendo mucho, mediante actos positivos o mediante omisiones, dejando de hacer cosas que podrían salvarle la vida a la persona. Entonces, claro, omisiones importantes, omisiones como privar de la alimentación, de la respiración, estamos hablando de ese tipo de omisiones, de cosas vitales que le permiten a la persona seguir viviendo con una esperanza incluso de que se recupere, Paulina. Eso, omitir acciones que podrían recuperar la salud o mantener la vida de la persona, pero una vida que no está terminando por un fin natural de una enfermedad que lo está llevando a la muerte. O sea, estamos hablando de omitir acciones que desde el punto de vista de la lex artis, o sea, de lo que la profesión médica considera como su deber, serían acciones terapéuticas esperables de un médico. Omitir ese tipo de acciones es muy distinto de lo que es... Yo tengo una pregunta. Sí, dime, si estamos conversando, yo con estos temas... Sí, además, no, y encuentro realmente formidable que Café con Fe plantee estos temas desde una perspectiva eminentemente didáctica, ¿no? Porque como dice Paulina, es vital incorporar distinciones, ¿eh? Aquí no es blanco y negro, hay muchos matices en medio, y uno de esos que a mí me interesa mucho es el derecho de un paciente a rechazar intervenciones terapéuticas. Quiero preguntarte, Paulina, si en algún caso ese rechazo puede ser comprendido, puede llegar a ser comprendido como eutanasia. Desde mi punto de vista, no.
¿Y cómo piensas tú sobre ese derecho de los pacientes, ¿no? Que no solo se podría manifestar en situaciones como límite, sino en otras también? También es súper buena pregunta, y en estas experiencias que yo les cuento de conversaciones con jóvenes, con nuestros alumnos, es un tema que se confunde con mucha frecuencia. ¿El rechazar tratamientos sería equivalente a la eutanasia? O sea, al decir, hasta aquí nomás llegué, no quiero más, no me traten más. Por ejemplo, un paciente que está con un cáncer, hablábamos antes de una amiga que estuvo con un cáncer en etapa muy avanzada y que ella en un minuto dijo, no más, ya no más quimio. ¿Eso sería una forma de eutanasia? O los casos que hemos visto en el mundo, por ejemplo, se cuentan de estos niños, no sé, más cerca nuestro, en Valdivia, hubo un niño que tenía una leucemia y que rechazaba el tratamiento, y se plantea en la prensa, oh, este niño está pidiendo eutanasia. ¿Es eso realmente eutanasia? Y mi respuesta sería, la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces, el rechazo a tratamiento es una conducta perfectamente comprensible y perfectamente justificada desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ético, incluso desde el punto de vista jurídico, porque tenemos la Ley de los Derechos y Deberes de los Pacientes, que dice específicamente que existe un derecho de rechazar los tratamientos que uno considere que no son adecuados para la situación que uno está viviendo, y obviamente el equipo médico lo considera igual, ¿verdad? Entonces, eso, más que eutanasia, es lo que se llama, o nosotros en medicina y en bioética llamamos, adecuación de esfuerzo terapéutico. Es decir, usar los recursos terapéuticos que la medicina hoy día nos pone a disposición de una manera racional, de una manera adecuada, y no de una manera, digamos, un poco compulsiva, usar todo lo que existe con todas las personas, de modo que a veces mantenemos en vida, así artificialmente, a personas a costa de sufrimientos físicos, de sufrimientos psicológicos, de cargas económicas, etc. Eso no es ni buena medicina, ni es éticamente como justificable o esperable que ocurra. Al revés, es un acto éticamente incorrecto que se suele llamar obstinación terapéutica. Uno ahora, Paulina, ¿verdad? Una persona como sí, que lleva su idea. Pero Paulina, yo creo que a un médico o a muchos de nuestros médicos, ¿no?, les debe costar que un paciente rechace un tratamiento, porque evidentemente el médico está entrenado para apostar a curar, pero pueden haber casos, no, el tratamiento no te asegura un porcentaje de curación, por ejemplo. Estoy pensando en un amigo mío al que le han dicho que se tiene que operar de la mandíbula, le van a quebrar la mandíbula y no sé qué le van a hacer. Y claro, y hay un 50% de que esto resulte, ¿te das cuenta? Es difícil la pega de ustedes, ¿no? Psicológicamente también. Hay líneas muy delgadas. Así es, así es. Yo te diría que en la realidad, en la práctica de la medicina, así en el día a día, las situaciones en las que un paciente rechaza tratamiento suelen ser como súper comprensibles desde la perspectiva nuestra médica. O sea, si yo a un paciente que tiene un cáncer y que ya no respondió bien a la primera quimio, le ofrezco una segunda y me dice, ¿sabe qué? Creo que ya es demasiado, no quiero. Yo como médico probablemente lo voy a entender y le voy a decir, mire, su chance en realidad no es tan buena, así que lo encuentro comprensible. La mayoría de las veces suele haber como un entendimiento entre el paciente y el médico de decir, sí, le encuentro razón. Pocas veces pasa que los pacientes rechazan algo que nosotros como profesionales de la salud consideramos que debe hacerse porque tiene una alta posibilidad de ayudarle a recuperar la salud y la vida y a cuidar su vida. En esos casos, cuando un paciente rechaza un tratamiento que nosotros como médicos consideramos que es parte de la lex artis, o sea, de lo que la medicina nos pide hacer, esa situación se debe presentar al comité de ética. La ley así lo dice, en Chile por lo menos, debe ir al comité de ética para que haya una tercera opinión, un comité, un grupo de personas que lo evalúen
para ver de dónde viene esta diferencia de opinión. Yo te diría que en nuestra experiencia en el Comité de Ética, yo también soy parte del Comité de Ética de nuestro hospital, podría ser una o dos veces al año que tengamos este tipo de situaciones, de rechazo, de tratamientos que tengamos que analizar en el Comité de Ética. Algunos de ellos tienen que ver con, por ejemplo, el rechazo a transfusiones de sangre, relacionado con creencias religiosas, que conocemos todos, ¿verdad? Eso muchas veces nos pone en situaciones un poquito más complejas. Pero la mayoría de las veces, una buena comunicación y una buena relación terapéutica entre el médico o el equipo de salud y su paciente hace que estemos muy de acuerdo en qué es lo que es razonable, qué es lo no razonable, qué es lo que es una adecuada terapia para una situación. Yo, Paulina, me gustaría, perdón Claudia, pero es que de hecho quiero preguntarte a ti, como ¿cuál es el lugar de la dignidad en esta discusión? Como si es que se habla de la dignidad del paciente cuando se está discutiendo estos temas, ¿y en qué momento se pasaría a llevar su dignidad en hablando de la eutanasia? Uy, bien compleja tu pregunta. Claudia, parece que querías comentarla. Dale. Sí, claro, yo quiero que lleguemos a ese tema, porque precisamente pienso que desde el punto de vista de la dignidad se juegan los tópicos más importantes que terminan en la discusión sobre la eutanasia. Pero a mí lo que me interesa muchísimo más son estos temas que rodean a este fenómeno, que como es el más polémico, el más de límite, ¿no? Emerge con más fuerza en la opinión pública. Por eso me resulta tan interesante toda la explicación que hace Paulina sobre la relevancia de la relación médico-paciente, por ejemplo, sobre la importancia de un comité de ética, es decir, de terceras personas que median las presiones, los pesos psicológicos que pueden experimentar tanto el paciente como el médico. Y bueno, evidentemente, en el ejercicio de estas libertades, de todas estas libertades, porque no es una sola, ¿eh? Además, desde el punto de vista cristiano, la libertad nunca está aislada, siempre está en relación, ¿eh? Las decisiones, por ende, no se toman solos, se toman mirando al que tengo al lado y escuchando también a los que tienen algo que decir. Desde este punto de vista, el ejercicio de la libertad es sagrado en la tradición cristiana, es sagrado, pero no como un acto solipsista donde simplemente yo llego a una conclusión por iluminación personal. No. O sea, el ejercicio de la libertad es auténticamente digno cuando es ejercido relacionalmente, ¿no? Entonces, claro, el magisterio de la Iglesia está muy interesado en custodiar la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural, pero sabiendo también que esta vida está en relación. No es una vida que tampoco nos interesa defender la vida a toda costa, ¿eh? En ese sentido, el cristianismo tiene una historia larga que contar sobre muchas formas en que las personas dan su vida, y no espiritualmente nomás, ¿no? Sino también físicamente. Pero me interesa mucho, mucho cómo la dignidad de la vida humana tiene mucho que ver con la relación. Sí, yo quería preguntarle a Paulina por las consecuencias a largo plazo que puede traer la aprobación de una ley como la eutanasia o el suicidio médico asistido. Pienso en varios países y en varios estados de los Estados Unidos, por ejemplo, donde ya lleva tiempo la eutanasia. Y casos como alguien que pide una eutanasia porque está en una depresión ya y dice es una enfermedad terminal porque está terminando con mi salud mental. Y cómo se van relativizando ciertos términos y a veces se van cruzando como ciertas líneas.
O pienso, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, en Oregon, por ejemplo, a veces las aseguradoras, en lugar de pagar un tratamiento que puede quizás alargar la vida del paciente y quizás tender a una recuperación, le sugieren que se aplique el suicidio médico asistido, la eutanasia. Entonces son casos complicadísimos porque se va avanzando y se va como introduciendo en la cultura decir, mi vida no vale la pena, puedo acudir a este recurso legal para terminarla, pero a la vez se va como popularizando esta cultura de no a la vida, de no al sufrimiento, que puede traer consecuencias en otras personas que sí quieren vivir y que quizás es incluso hasta mal visto y hasta políticamente incorrecto. Paulina, ¿qué otras consecuencias a largo plazo puede traer? Porque a veces uno se entusiasma y uno dice, no, esto está muy moderno, esto está muy vanguardista, pero cuando ya se llevan años, ya uno ve consecuencias graves sobre la vida y la dignidad de la persona. Efectivamente, súper buena la pregunta. Les voy a compartir que con una de mis alumnas del magíster en bioética, trabajamos en su tesis, su trabajo final de grado, justamente sobre ese tema. ¿Qué nos dice la evidencia empírica sobre lo que ha pasado con la despenalización y la legalización de la eutanasia en los países que han dado ese paso? Que hasta ahora son, como ustedes saben, el primero Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y el estado de California en Estados Unidos, y el suicidio asistido está, ay, perdón, Colombia también está, ya está la eutanasia, y Canadá hace del 2014. ¿Inglaterra antes también, de contestar, ¿no? ¿Perdón? ¿Inglaterra también, o no? No, todavía no, digo yo, pero esperemos que no. Pero está en discusión, todavía no se ha legalizado. Carmen, si me lo permites, antes de contestarte y de compartirte lo que aprendimos con esta revisión de la experiencia empírica de qué ha pasado en los países que han dado este paso, porque yo creo que para nosotros como sociedad es súper relevante, ¿no? En este minuto que estamos considerando esa posible ley, deberíamos mirar qué ha pasado en otros países que han seguido ese camino, porque es parte de ser prudente, ¿no? De ver qué pasa. Pero antes de responderte esa pregunta, me gustaría todavía volver a la pregunta de Sofía, a la pregunta que comentaba Claudia en relación a la dignidad, porque me parece súper relevante, si es que me das un minutito, porque me parece que da en el clavo de lo que es el motivo que mueve a la ley que se está proponiendo, que están proponiendo estos diputados, ¿no? Alvarado y Milosevic. Y ellos dicen que, en definitiva, el motor de esta ley es respetar la libertad de las personas y posibilitar una muerte digna. Y ellos quieren definir la muerte digna desde la perspectiva de que están defendiendo la dignidad de una persona que está sufriendo mucho y que en la percepción de ellos tiene derecho a autodefinir cómo quiere abordar esa situación en su vida. Ese es como el motor del proyecto, por lo tanto yo creo que tu pregunta, Sofi, toca realmente un punto central en el debate. ¿Cómo entendemos dignidad? Y si es que realmente un proyecto de ley o una ley que despenaliza o incluso legaliza la eutanasia está haciéndole justicia a la dignidad o no. Y yo te diría, para simplificar este asunto, en las sociedades modernas hay fundamentalmente dos formas de entender la dignidad. Esto es muy simplificado, así es como haciendo como categorías fáciles. Sí, pensando que esto es un programa de radio nomás. Eso. Una forma de y ahí yo creo que la invitación es a que cada uno revise qué es lo que, cómo entiende la dignidad, a qué asocia la palabra dignidad. En la concepción que podríamos llamar libertaria de la dignidad, dignidad es sinónimo de respeto por la autonomía de cada persona. Hay autores del mundo contemporáneo, la bioética, que son muy destacados en este planteamiento. Por ejemplo, Ruth Maclin, que ha estado de visita en Chile, lo plantean así hasta en el título de un artículo que escribió en una revista médica súper famosa, en que ya el título es Dignity is a useless concept. O sea, la dignidad es un concepto inútil. Lo único que hace es enredar el debate. Ella dice,
si en realidad el respetar la dignidad no es más que respetar la autonomía de las personas, eliminemos la palabra dignidad y quedémonos con el respeto a la autonomía, que lo entendemos mucho mejor. Que cada persona defina lo que quiere en su vida y nosotros tenemos que respetarlo, a menos que eso dañe la autonomía de otras personas, y ese sería como el límite, ¿no? El límite de mi autonomía es el principio de permiso, que otro me permita hacer ciertas cosas o no. Entonces, esa es la forma libertaria de entender qué es la dignidad. Pero hay otra forma de entender qué es la dignidad, que es de la tradición realista, de la filosofía realista, que viene desde Aristóteles y pasa durante muchos siglos, que en realidad entiende que la dignidad es un valor intrínseco, un valor inherente de la persona humana. Es ese valor que solo tienen los seres humanos, que nos saca de la neutralidad y que al encontrarnos con un ser humano nosotros reconocemos intuitivamente, espontáneamente, que ese ser es digno de respeto, que merece ser respetado porque no es valóricamente neutro, es un ser valioso. Y ese valor es lo que llamamos dignidad. Y si uno busca en la Real Academia de la Lengua Española qué es dignidad, se entiende como de esta forma, ¿no? El valor inherente, el valor intrínseco del ser humano. Entonces, en esta perspectiva, la dignidad no depende de que yo pueda ejercer mi autonomía o no pueda ejercerla. Lo digo con ejemplos de la medicina. Si yo soy un paciente que está con un síndrome de Down y que tiene un compromiso cognitivo importante, tengo igual dignidad que una persona que es Premio Nacional de Biología o que el que descubrió la vacuna del COVID ahora, que lo reconocemos como supergenio porque nos está ayudando a todos. Bueno, el que yo pueda ejercer mi inteligencia, mi libertad, son actos que hacen normalmente las personas, pero que algunas personas no pueden hacer porque están enfermas o porque están impedidas temporalmente, tienen algún daño cerebral. Entonces, personas que no pueden ejercer su autonomía, una persona que está en un estado vegetativo persistente, o lo voy a decir de una forma muy personalizada, ¿no? Yo estoy desde hace varios años, ya casi 8 años, cuidando a mi papá, que tiene una demencia que ahora está en etapa avanzada, lo que en medicina se llama GDS-7, o sea, Global Deterioration Scale, la etapa más avanzada. Mi papá ya no habla, ya no me reconoce, ya no sabe dónde está. Pero por eso, porque él no puede determinar qué quiere, porque no tiene autodeterminación. Yo podría decir que mi papá no tiene dignidad, de ninguna manera. Yo lo estoy cuidando como una joya preciosa, porque él tiene valor por ser persona, no porque pueda determinarse a qué quiere o no quiere esta cosa o esta otra. Entonces, aunque él está súper frágil, súper dependiente, súper, no sé, vulnerable, él sigue teniendo la misma dignidad que podría tener yo, que podrías tener tú, que podría tener el presidente de la República o el presidente del Senado, no sé, el que quiera. O el mismo que está proponiendo el proyecto de ley. Entonces, eso tiene mucho que ver con la eutanasia, ¿no? ¿Cómo entiendo yo el respeto por la dignidad? El respeto por la dignidad es solamente respetar la autonomía, que la persona decida y yo acepto porque es su decisión. O respetar la dignidad es respetar a la el ser de la persona por lo que es y no por lo que hace. Si uno entiende la dignidad como un valor intrínseco, la persona vale por lo que es y no solo por lo que hace. Obviamente que el poder ejercitar la libertad es súper importante y que yo tengo que respetar las decisiones libres de las otras personas también, porque es la libertad, como dice la Iglesia, ¿no? El santuario más íntimo donde se teje el diálogo entre Dios y el hombre, claro. La conciencia. La conciencia. Tengo que respetarlo. Pero una persona que no puede ejercer actos libres también tiene dignidad. Y en ese sentido, la postura de la Iglesia es aceptar que la dignidad es un valor intrínseco, inherente al ser humano, por ser quien es,
no por los actos que hace, que puede hacer, o por lo que tiene, o por lo, etcétera. Carmen, ¿algo quieres, Claudia, perdón, algo quieres decir? Sí, sí, sí. Decirte que yo concuerdo plenamente en estas definiciones tan cruciales, ¿no?, que tú nos estás explicando, y que al mismo tiempo me parece que es muy necesario que como sociedad y como individuos tengamos medios que nos permitan proteger la dignidad en momentos críticos, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo en la piel, o yo misma, ¿no? Yo tengo el derecho a preocuparme, no sé, si un día me atropella un auto y quedo en estado vegetal, si un día tengo un cáncer de un tipo agresivo, por ejemplo, yo tengo el derecho a preocuparme, a ponerme en la situación y eventualmente, ¿verdad?, a tomar algunas decisiones que, llegado el momento, le permitan a mis cercanos actuar. A mí me parece que eso es muy relevante, o sea, poner el diálogo al interior de las familias, de las comunidades, de las parejas, ¿no? Me parece que es súper importante familiarizarse con esos ejemplos que no son solo una película hollywoodense, son situaciones que nos pueden pasar. No sé, mi mamá me va a matar si me escucha, pero mi mamá me ha dicho muchas veces... yo te vengo a penar si dejas que yo me muera en el hospital porque yo quiero morirme en mi casa. Imagínate la bomba que me tira. ¿Ah? ¿Te das cuenta, no? ¿Ah? Y claro, pues entonces hablemos del tema. Hablemos del tema. Tremenda responsabilidad la que te tira tu mamá. Claro, imagínate las cosas que dicen las mamás. Po. Tu descanso, entonces, eterno, o sea, su descanso eterno depende de ti. Sin presión. Entonces, lo que quiero decir es, ¿cómo hacemos para que una institución tan fundamental como el testamento vital, pues, sea más difusa, sea comprendida y sea más socializada, ¿no? Yo conozco algunos países donde incluso las instituciones religiosas le ofrecen a sus miembros modelos de testamento vital donde las personas tienen el derecho de expresar, ¿no?, su posición dentro de un determinado rango de acciones, ¿no?, a la hora de verse en situaciones críticas. A mí me parece esto muy fundamental. ¿Qué piensas tú, Paulina? Sí, claro, yo pienso que es muy importante que haya conversaciones en este sentido, y en ese sentido te puedo compartir también una experiencia personal, ya que tú compartiste una. Mi mamá, que era una persona como con un sentido, un realismo impresionante, estaba súper bien, súper sana, y en un momento empezó a conversar. A ver, yo, si es que me pasa algo, no quisiera que me hagan tratamiento. Tú, me decía, tú has estudiado harto eso de la limitación de esfuerzo terapéutico. A ver, hablemos de eso. Dime qué es lo que es adecuado, qué es lo que no es adecuado. Yo no quisiera que me hagan tratamientos excesivos, yo quisiera... Ya, y fue súper bueno para mí tener claro qué es lo que mi mamá quería. Y ella puso el tema, yo no me hubiera atrevido a hablarlo con ella. Y fue súper bueno, porque pudimos conversar con toda calma, ella estaba súper bien, no había ningún, en ese momento, ningún miedo de que estamos hablando de algo inminente, ¿no? Y para mí fue súper importante tenerlo claro, si llegaba el minuto, hasta dónde o hasta cuánto íbamos a insistir en tratar o no tratar. Finalmente, la vida, o la providencia, como queramos decirlo, la llevó por otro camino y murió de una muerte súbita, estando en descansando en unas termas, murió de una muerte súbita y no hubo ni una decisión que tomar, sino que esa fue como el regalo que le hizo Diosito, dice ella, o sea, ella decía que Diosito ese regalo se lo hace a la gente que quiere mucho, que ella no se atrevía ni a pedirlo, bueno, le tocó de regalo. Para nosotros fue súper duro, pero de alguna manera entendemos que para ella fue lo mejor también. En cambio, mi papá nunca habló del tema. Y cuando me murió mi mamá, ya había empezado con algunos signos de deterioro cognitivo, de Alzheimer, y después de que falleció mi mamá, rápidamente progresaron los signos de deterioro cognitivo, y no tuvimos oportunidad de hablar nunca con él. Y esas decisiones las hemos tenido que tomar los hermanos entre nosotros, pidiendo también ayuda del comité de ética. Hace algún tiempo, el médico, el geriatra, nos preguntó, bueno, llegado el minuto, ya está llegando el minuto, que no va a poder tragar,
¿Vamos a ponerle o no le vamos a poner una sonda para alimentarlo? ¡Wow! ¡Wow! Decidir eso con mi propio papá, yo lo había tenido que decidir en el hospital o en el comité de ética con pacientes, pero con mi propio papá yo sentí que yo no lo podía, y lo conversamos con mis hermanos, se nos hizo muy difícil, y decidimos pedir ayuda al comité de ética, y fue súper bueno la ayuda que nos dieron. Entonces sí, yo creo que es importante, a tu pregunta vuelvo, con estos ejemplos les quiero contar que es súper importante para ayudar en la toma de decisiones oportunas, conocer cuáles son las preferencias, las perspectivas, los valores que una persona tiene para tomar buenas decisiones, y eso es lo que los médicos habitualmente hacemos con nuestros pacientes, empezar a conversar de estos temas para conocerlos, para ir pudiendo tomar buenas decisiones. Yo creo que sí. algo bueno que podrían hacer las personas para poder hablar de estos temas es compartir este café con fe y así poner el tema, porque me parece súper importante y de pronto es como, o sea, ¿cómo empezamos a abordar esto? Como si le pregunto a mi mamá, no sé, me va, o sea, no digo yo que, porque, no sé, creo que todavía falta mucho tiempo, pero capaz que, o sea, pienso, si es que se lo planteo a mi mamá, capaz que esté pensando que quiero saber qué hacer con la plata, no sé, como que la muerte de los papás siempre se asocia a, como a la herencia, no sé, no tengo idea, pero estas cosas son súper importantes y es muy necesario saberlo, y creo que antes de responder la pregunta a Carmen, que es sobre qué han hecho en otros países, como, ¿dónde está el conflicto moral de la cuestión? O sea, siento que igual estamos hablando de esto, pero como ¿qué dicen unos, qué dicen los otros? Como, ¿dónde? Porque aquí se ve como algo, no sé, como conciliador, o sea, teniendo en cuenta qué es la dignidad, como que ya podemos decidir algo, pero ¿dónde está el conflicto moral? Y quizás desde ahí podemos ver qué es cómo lo han respondido los países donde ya está aprobada la eutanasia, y qué es como las razones para que todavía no se haga en los países donde no se ha aprobado. Es muy larga la pregunta, perdón, pero y además tenemos que ir cerrando, así que tenemos wow, muchas personas. No puede ser. A ver, yo quiero decir, claro, yo quiero decir que no es un conflicto moral, Sofía, son varios, ¿no? Sí. Por lo menos hay uno que tiene que ver con la legitimidad de poder disponer en esos términos de la propia vida, ¿no? Porque desde la perspectiva religiosa en general y cristiana en particular, la vida es un don. Atención, esto no significa que la tradición cristiana no sea capaz de ponerse en el lugar de las personas que experimentan un sufrimiento físico o psíquico que se les vuelve insoportable. Ya una cosa no quita la otra. Podemos afirmar el valor de la vida con mucha fuerza, pero al mismo tiempo ser solidarios, empáticos y comprensivos con las personas que muchas veces, por razones súper justificadas, experimentan este peso, ¿ya? Evidentemente hay otro conflicto que tiene que ver con el rol que están llamados a cumplir los médicos en particular y las personas que se encargan de la salud en general. Entonces, por lo menos esos dos conflictos están muy, muy en la superficie. Pero después hay otros, ¿ah? Hay otros que tienen que ver con la manera en que como comunidad establecemos jerarquías en el valor de la vida de las personas. Algo ya decía Paulina sobre esto, ¿verdad? Cómo las sociedades tienden a decir, ah, pero es que mira, si se muere alguien de 90, bueno, está bien. Y si se muere alguien de 20, parece que fuera más penoso, ¿no? Algo de eso emergió al comienzo de esta pandemia, cuando algunas personas con muy buena voluntad comenzaron a escribir cartas que decían, oye, si tienen que elegir entre mí y otra persona para ponerle el ventilador mecánico, elijan a la otra, ¿no? Y rápidamente miembros de la comunidad médica dijeron, mira, por favor, si tomas esa decisión, compártela con tu familia privadamente, pero no la hagas pública a este nivel porque estás poniendo presión en otras personas como tú que a lo mejor pues no quieren ceder el ventilador o no quieren resolverlo de esta manera.
¿Ya? Entonces hay una serie de conflictos morales grandes, diría yo, muy interesantes por lo demás. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa, como ¡ay, qué dijimos, pena! Demasiado rápido y es triste porque hay mucho por conversar, mucho por abordar, pero el tiempo en la radio pues es limitado. Yo quería. Si Paulina puede responder así muy, sí, no sé, es que es imposible responder lo que tú misma le preguntaste, Karen. Las consecuencias a largo plazo para la cultura, en un país, mira, en un estado que legisla sobre la eutanasia. Sí, lo puedo responder en muy breve. En los países en que se ha legislado la eutanasia, concretamente nosotros estudiamos Holanda, Bélgica y Colombia. Holanda y Bélgica por ser los primeros dos que la legislaron, y Colombia por ser un país latinoamericano cercano a nuestra cultura, a nuestra religión, etc. ¿Qué es lo que se ha visto? Que se verifica lo que se ha llamado la pendiente resbaladiza, que algunos autores dicen, ah, eso es una falacia, eso es empezar a hacerle miedo a la gente, que si uno legaliza una práctica se va a empezar a disparar, va a haber mucho más casos, van a aumentar las causales que están permitidas. Dicen, no, eso no va a pasar, porque en realidad al legislarlo lo que hacemos es rayar la cancha, poner los límites bien claritos y establecer en qué condiciones lo vamos a aceptar y en qué condiciones no. Bueno, esa es la teoría. En la práctica, lo que se ha visto es que sí ocurre la pendiente resbaladiza, y en Holanda, Bélgica y Colombia han aumentado exponencialmente el número de muertes por eutanasia en relación al número total de muertes de la población, y además se han ido expandiendo las causales aceptadas. O sea, si al principio se pedía que fuera solamente una iniciativa libre, voluntaria, reiterada de la persona, bajo pretexto de respetar la autonomía, la voluntad libre, después de correr el tiempo empiezan a aceptarse eutanasias no voluntarias, eutanasias en personas que no pueden pedirlo porque están, como mi papá, por ejemplo, con una demencia en etapa ya avanzada. Entonces la lógica hace pensar que, bueno, esa persona, si estuviera en buenas condiciones, lo pediría, igual que otra que pueda ejercer su autonomía. Entonces, ¿por qué no le vamos a dar eutanasia si es que a igualdad de condiciones ella también lo pediría? Entonces se empiezan a aumentar las causales y se empieza a aceptar la eutanasia también para niños, ha ocurrido ya en Holanda y en Bélgica. La ley que está proponiéndose en Chile lo limitó, ¿no? Inicialmente se quería proponer que fuera para personas también entre 14 y 18 años, después el acuerdo, la votación hizo que se excluyera a los menores de edad, pero en los países en que se ha legislado así inicialmente, excluyendo a los menores de edad, con el tiempo se incluye a los menores de edad. Entonces, eso es como lo que nos muestra la experiencia, que se verifica el fenómeno conocido como pendiente resbaladiza, que va aumentando los casos y van aumentando las causales que se aceptan como válidas, tanto así que en Bélgica se discutió sobre una causal que es sumamente llamativa y para mí, en mi gusto, súper triste, que es la idea de la vida completada. Si una persona que no está padeciendo sufrimientos ni físicos ni psicológicos muy importantes, pero que considera que su vida ya está completada, que ya vivió lo que quería vivir, ya tuvo su familia, tuvo sus nietos, no sé qué, ya están todos grandes, ya están independientes, y ahora lo que la vida le depara es solamente una progresiva declinación en la edad adulta, o sea, como adulto mayor, puede decidir en un momento, ya considero que ya viví mi vida y ahora quiero terminarla. Eso que no estaba previsto inicialmente en ninguna causal, porque tenía como condición que ser que la persona estuviera sufriendo física o psicológicamente de una manera insoportable y que no hubiera tratamientos disponibles, etcétera, lo que prevé el proyecto en Chile, ya empieza a no ser así en los países europeos y empiezan a considerarse, como decía inicialmente Sofía, personas que están sufriendo una depresión grave. Y en Holanda vimos, ¿no?, un caso de una joven de 20 y tantos años que había sido abusada cuando chica por un familiar, que tenía una depresión crónica, que sufría mucho, que finalmente se le aceptó como la eutanasia por esta causal, ¿no? O sea, en mi opinión, ahí
realmente como sociedad estamos fracasando, porque a una persona que ha sido tratada tan injustamente como haber sido violada, tener una depresión severa por esta causa, que finalmente nuestra solución como sociedad sea, ok, la eutanasia es tu única salida, yo lo considero que es un fracaso de nuestras sociedades en cuanto a humanismo, en cuanto a hacernos cargo del sufrimiento de las personas, apoyarlas, acompañarlas, aliviárselos, y cuando no se puede aliviar, acompañar, porque es verdad que a veces el sufrimiento no se lo podemos evitar ni siquiera a nuestros seres más queridos. Yo les vuelvo a contar, mi papá a veces yo lo veo con lagrimitas en los ojos, no sé si está en algún momento consciente de lo que le está pasando o no, pero en ese momento lo único que cabe es estar con, acompañar. Bueno, eso, o sea, hasta de repente a los seres más queridos, a los hijos, no les podemos evitar algunos sufrimientos porque es parte de la vida tiene sufrimiento. Entonces, pensar que ante el sufrimiento la respuesta es la eutanasia o el causar la muerte o el salirse de esta vida, yo creo que estamos de alguna manera fracasando como sociedad en lo que es nuestra humanidad y sin duda fracasando como cristianos, porque el cristianismo, entre otras cosas, nos propone una respuesta al sentido del sufrimiento, que es una pregunta que supera la racionalidad humana, que con nuestra pura lógica humana muchas veces no logramos captar, pero desde la perspectiva cristiana, y a mí me gusta mucho en ese sentido una encíclica, o sea, perdón, una carta apostólica que escribió Juan Pablo II, que, sobre el sentido del sufrimiento, que dice que la respuesta cristiana al sentido del sufrimiento es el amor. Y se los dejo caer ahí porque explicar algo así en un minuto es imposible. Pero es un misterio, ¿no? ¿Cómo el amor puede ser la explicación al sentido del sufrimiento? Eso daría para otro café completo. Sí, totalmente. Oigan, queremos agradecer. Creo, ¿eh? Sí, muchísimas gracias por esto que nos ha traído mucho, o sea, yo creo que nos ha abierto el entendimiento, pero además agradecerles que nos hayan compartido cosas tan personales y tan profundas, y ya para ir cerrando, queremos que nos compartan algo que igual es personal y profundo, que es cómo se toman su café, porque nos ha pasado que esto ha ido a muchas otras cosas, estuvimos con Jorge Blake, que es sociólogo, y él empezó a analizar ya toda una cuestión de cómo nos tomamos el café, pero si ustedes nos quieren contar... Claudia, si quieres partir, ¿y con qué te gusta acompañarlo? Mira, yo viví 7 años en Italia, entonces yo no puedo comenzar el día si no es con un café de moca, negrito, sin azúcar, chiquitito. Eso es, digamos, fundamental, es fundamental para mí. Si hay un chocolate al lado, mejor. Pero el café sin azúcar, amargo, amargo. ¿El chocolate también o no? Claro, sí, absolutamente, absolutamente. Es la mejor manera de comenzar el día. Y siempre yo creo que, no sé, ahora que vienen las vacaciones, ¿no? En febrero vamos a tener vacaciones, espero que junto con el café haya una novela, una buena novela. Uno de repente durante el año por el trabajo, ¿no? No alcanza a ponerse al día con ciertas novedades literarias, y yo espero tener tiempo para eso y para mi café. Yo durante el año he cargado el Kindle nomás, le voy poniendo, esperando a que llegue la vacación. Sí. ¿Y Paulina? Bueno, se ve que Claudia es una muy buena italiana, vivió la experiencia italiana a fondo, porque esa forma de tomar café es muy típicamente italiana. Yo en ese sentido soy un escándalo para los italianos, porque a mí lo que me gusta es el cappuccino, y el cappuccino en la mañana, el desayuno, para los italianos eso es un pecado. Cappuccino en la mañana, eso solo lo pueden hacer las mujeres, se les excusa a las mujeres, pero un hombre que se tome un cappuccino en la mañana es inconcebible. Bueno, yo en la mañana parto el día con 3 cappuccinos, tengo que decir. Me compré a propósito, sí, no sé, pone cara de espanto Sofía, pero me compré a propósito una máquina rica, de estas que hacen café, que muelen el grano en el momento y todo, y parto tempranito el día, porque me toca cambio de pañal y todas estas cosas, de mi papá, como les decía, parto con un cappuccino, y si se puede acompañar con algo dulce, mejor.
muy diferente a lo que Claudia quiere, o sea, una galletita o un pedacito de un arrollado así de manzana, por ejemplo, algo así, exquisito. ¡Qué rico! Yo quería recomendar en esto de con qué acompañas tu café, la lectura de un documento que justo salió hace 3 meses, que publicó la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se llama El Buen Samaritano, sobre este tema de la eutanasia. Lo publicó el pasado 26 de septiembre y tiene argumentos muy válidos de por qué respetar la vida, de por qué apostar por la vida y de cuál debe ser la actitud que tuvo el buen samaritano, de cuidar a aquella persona herida y de llevarla donde un posadero y de apostar por él. Creo que eso sería algo que para las personas que quedaron inquietas con este tema de la eutanasia les podría ayudar mucho. Y bueno, así finalizamos nuestro programa. Gracias, Sofía, por acompañarme en la conducción. Gracias a ti, Kalen. Siempre un placer. Gracias, Claudia, por haber estado nuevamente con nosotros. Un gusto realmente esta conversación. Se me pasó volando. Tremendo. Un millón de gracias, Paulina y Claudia, por esto. Muchísimas gracias. Gracias, Kalen. Sí, gracias, Paulina. Y gracias a todos los que nos siguieron también en YouTube, en Spotify, en SoundCloud y en nuestra querida Radio María. Gracias también a ustedes por la invitación y por la iniciativa, que yo creo que es súper importante que nos preocupemos de pensar bien este tema y de aportar a nuestra sociedad, de poner nuestro granito de arena, de qué tipo de sociedad queremos construir en este punto específicamente. Sí. Que tengan una linda Navidad. Un abrazo. Y muchas igualmente, gracias. Igualmente. Igualmente. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Radio María presentó Café con Fe, un programa de Pastoral UC.